Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. La presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Maria Dolores Pascual, ha confirmat que la recent modificació del reglament de flux preferent, que regula el domini públic hidràulic i la inundabilitat de terrenys, obre l'escletxa per poder construir el nou hospital a Tortosa. Segons Pascual, si les autoritats urbanístiques competents certifiquen que l'equipament no es pot construir en una altra zona del municipi que no siga inundable, justifiquen la seva seguretat i l'Agència Catalana de l'Aigua presenta un informe preceptiu, la CHE podrà resoldre l'expedient de forma favorable. Hay una modificación reciente del reglamento del dominio público hidráulico que está previendo una excepcionalidad en el caso de que no haya ninguna otra opción desde el punto de vista urbanístico. Eso es un expediente nuevo que se incorpora en la modificación del reglamento que se acaba de aprobar en el mes de agosto y, por tanto, habrá que tramitar ese expediente, habrá que justificarlo si es que es justificable y después, en su caso, contar con el informe preceptivo tanto de la Agencia Catalana del Agua como de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Por tanto, no se puede decir todavía nada, pero efectivamente la norma abre una excepción muy excepcional para casos como el del Ayuntamiento de Tortosa.